vamos a jugar Orzhov de vidas, ¿vale? Orzhov ganavidas o, si lo queréis mejor, murciélagos. Vamos a jugar el mazo de los murciélagos, que es la pronunciación correcta en castellano antiguo de los bats, de los murciélagos. Así que, bueno, ¿por qué vamos a jugar murciélagos? Murciélagos es un mazo que surgió en Bloomborough, la colección que salió en verano, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que ha sido muy mejorada y muy potenciada esta baraja porque ha salido una nueva carta en esta colección llamada Protegido por Fantasmas, que es una maravilla de carta, sobre todo que es quizás una de las mejores cartas contra Monored Agro. La Monored, que es uno de los mazos más presentes y más odiados y más rápidos y asquerosos, queda totalmente destruida por Protegido por Fantasmas. Primero, porque el Exilia es su mejor criatura. Segundo, porque le das +1/+0 y vínculo vital a la tuya y rebatir 2, ¿vale? Y entonces, pues, ese vínculo vital va a marcar la diferencia entre que le has exiliado a la criatura, el +1/+0 y el vínculo vital, y el rebatir 2, por si el rival todavía tuviese alguna forma de matarla, pues te vas a poder deshacer de cualquier cosa. El resto del mazo es el típico mazo ganavidas con murciélagos y alguna pequeña cosa extra. Por cierto, también la nueva colección nos ha dado 3 copias de Reaparición Indeseada. El nuevo Path of Exile, perdón, Path to Exile. El nuevo Path to Exile o Espadas en Guadañas o Camino al Exilio, como lo queréis llamar, que ha salido en esta colección, es la peor de las tres, ¿vale? De las tres, de los tres famosos removals blancos de coste 1, es el peor de los tres, pero eso no hace que sea mala, es una buena carta igualmente y también es muy buena contra Monored, ¿no? Todo lo demás son elementos conocidos de estos mazos ganavidas de murciélagos. Por ejemplo, tenemos 4 copias del murciélago Acecha Ruinas, que es 1-1, vuela vínculo vital, y encima si desciendes, adivinas 1, o sea que es una carta que tiene un montón de habilidades. Para ser un coste 1, tiene 3 habilidades, o sea, muy buena, ¿no? Y además es murciélago, que es lo que estamos buscando. Luego tenemos el murciélago de las cavernas profundas, excelente, quita cartas, como mínimo ves la mano del rival, ya te da una información súper valiosa, también tiene vínculo vital por sí mismo. Y luego tenemos el canalizador de esencias, que este no tiene vínculo vital, pero si pierdes vidas, gana volar, vigilancia. Y cada vez que ganas vidas, gana un contador +1/+1. Y cuando muere, reparte, bueno, dona sus contadores +1/+1 a otra criatura que controles. Es una criatura, es otra criatura bestial. Por coste 2 de maná, pues tiene 1, 2, 3, 4 habilidades por 2 de maná, ¿no? Por cierto, este mazo paga muchas vidas. Si quieres perder vidas en tu turno, para darle volar y vigilancia es súper fácil, porque llevamos 3 copias de Portal Thran, que te hace perder vidas, y luego 4 cuevas de Koilos, que también te hace perder vidas. Así que perder vidas no es difícil en este mazo. El siguiente murciélago que llevamos súper importante, Zoralina, la llama Cosmos, que es una especie de nuevo Lurrus, ¿no? Es peor que el Lurrus, lógicamente, esta carta, pero al ser murciélago, tiene sinergias con que cada vez que atacas con un murciélago, ganas una vida. Y por 3 es un 3-3, vuela vigilancia, con esa habilidad. Cuando entra en juego y cuando atacas, puedes pagar 2 y 2 vidas y hacer reanimate a un permanente que no se pierda de coste 3 o menos. O sea, otro murciélago superlativo de calidad. Y por último, ojito, que nadie se olvide de Aklazot, Traición Primigenia, que también es murciélago. Es un coste 5, pero 4-4 vuela vínculo vital. Como veis, todo el mazo es de ganar vidas. Prácticamente toda la temática está... O sea, la sinergia de ganar vidas está presente en todas las cartas del mazo, prácticamente, ¿no? Vale, llevamos alguna carta que no es murciélago, alguna criatura. Es el caso de La Inocencia Imperecedera, una carta que estoy viendo jugar bastante. Es encantamiento, y siempre que entra otra criatura de fuerza 2 o menos, robas una carta. Y si muere, vuelve al juego como encantamiento. O sea que va a estar siempre por ahí molestando. Y luego Amalia, que Amalia no es murciélago, se sale de la temática, pero es que es tan buena en este mazo. Siempre que ganes vidas, exploras, lo cual te va a dar, pues, algunas tierras, algunos contadores +1/+1, o sea, va a crecer mucho, ¿no? Y rebatir el pagar 3 vidas para el rival, que también puede ser interesante. Si alguna vez me imagino que os habéis preguntado, ¿alguna vez alguien ha hecho lo de destruir las otras criaturas porque la fuerza de Amalia es 20? A mí me lo han hecho. Me lo he hecho una vez, un rival me hizo Amalia con 20 de fuerza y me mató todas las criaturas, me atacó con Amalia 20 y me ganó la partida de esa manera, ¿eh? O sea, no es imposible. Y luego, defensivamente hablando, el mazo lleva nada más 2 coacciones y 2 ungir con aflicción, que es un removal versátil, bueno, aparte del protegido por fantasmas y de la reaparición indeseada, llevamos un par de copias de ungir con aflicción, importante, exilia criaturas para exiliar ese ratoncito o ese cacofónico, ¿vale? Esos bichos molestos que al morir hacen cosas, y luego un par de coacciones que también son bastante, bastante disruptivas. Por cierto, por último, 4 copias del caso del festín intacto, para
ganar más y más y más vidas. Ya si consigues resolver el caso, que no es difícil, te permitirá a largo plazo pues, poder rejugar las criaturas de tu cementerio. Si la partida se larga, pues puede ser útil. La verdad que estamos en un Magic actualmente en estándar en el que prácticamente todos los anticriaturas exilian la criatura. Bueno, no todos, pero muchos de ellos, ¿no? Entonces, realmente en el cementerio sueles tener pocas criaturas, ¿no? Y de hecho, incluso la propia Zoralina saca criaturas de tu cementerio. Así que es posible que cuando vayas a activar el caso del festín intacto que lo tengas resuelto, dices, ah, pues no tengo criaturas en el cementerio. Pues nada. Así que pocas veces lo vas a poder aprovechar en el actual estándar. Este mazo funciona, es muy divertido, es tribal, lo cual se agradece muchísimo. Va bien, va muy bien contra los mazos agresivos, tipo monorred o lo que sea, porque ganas muchas vidas. Tiene bastante removal, bastante eficiente, muy baratito. Y luego, como os digo, es que gana tantas vidas y tiene unas criaturas de tanta calidad y quita cartas, ¿eh? Ojo, que llevamos 6 quitacartas y luego 9 anticriaturas. Y todo lo demás son pues cosas de ganar vidas, ¿no? O sea que va muy bien contra ese tipo de mazos que os estoy comentando. Va, vamos a ver qué tal va, ¿no? Vamos a ver, salimos nosotros con tierra girada, me temo, así que... Pero la mano está bien, ¿no? Saldremos con... Me imagino que el murciélago de segundo turno, dado que tenemos que salir con tierra girada. El color blanco-negro, al ser colores enemigos, no tiene todas las tierras que desearía disponibles, ¿no? Vale, no hemos robado tierras, son malas noticias. A ver qué tiene el rival. Azul-blanca de control. Mala suerte, porque es nuestro peor emparejamiento con diferencia. Es nuestro peor emparejamiento con diferencia. El peor emparejamiento posible. No podemos hacer mucho contra él, la verdad. Azul-blanco se está jugando poco actualmente en estándar. Debe de ser que no va bien contra las monored porque son demasiado rápidas para ella. Y se está jugando poquito. Pues es el peor emparejamiento para nuestro mazo, como os digo. Encima, no hemos robado tierra. Así que... mala cosa. Mala cosa. No podemos atacar con las dos criaturas. Porque si atacamos con las dos criaturas, él tira el separarse. Y las dos están giradas, así que nos las mataría. Así que tendremos que atacar solamente con una de las dos, ¿no? Lo cual es un poco caca. Luego además tiene mandar al diablo. Esta partida está perdida. O sea, no veo ninguna posibilidad de ganar esta partida. En ningún caso. Lo veo prácticamente imposible. Porque solo tiene removals, ¿vale? Tiene un removal... dos removals, Beza, que es como tres removals ella sola, porque va a llenar la mesa de tokens y de todo, y todavía tenía más removals en mano el oponente. Entonces, como su mazo es mono removal, es lo único que va a hacer su mazo prácticamente. Esto pinta regulinchi. Bueno, lo bueno de la Zoralina es que como tiene vigilancia, no se gira al atacar. Así que nunca el separarse va a ser demasiado bueno. Y contra Beza, bueno, Beza nos la podemos... La verdad es que da igual lo que hagamos, si es que ya digo, puede jugar Beza, nos destruye. Separarse no nos va a destruir todavía, pero también tiene mandar al diablo y tiene confinamiento temporal. Es el peor emparejamiento, ¿vale? Este mazo, como digo, va muy bien contra agro, va bien contra otros mazos midrange, pero contra un control puro que son solo anticriaturas. Es que lleva hasta esta basura, ¿cómo? Esto es rarísimo, ¿no? Quitar el sueño con todas las opciones que tiene. Vale, no me he leído lo que nos acaba de jugar. Y nos ha aturdido a Zoralina, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que si ataco con Amalia, lo único que tiene que hacer es tirar el separarse y nos mata a las dos criaturas. Y no me apetece mucho, la verdad. No nos queda más mana blanco. Yo diría que no voy a atacar. Aquí acaba de comprar varios turnos, ¿no? Ha comprado dos turnos enteros para que no podamos atacar con Zoralina. Es que ya digo, no quiero ponérselo en bandeja. No atacaremos y punto. Son tres puntos de daño y perder dos criaturas de gratis, ¿no? Por el separarse. Igualmente, mandar al diablo, confinamiento... No voy a jugar más caso del festín. Ahora, si hace tierra, no tiene tierra enderezada. Tierra y Beza, pues igual, nos humilla un montón. Yo creo que en Magic Arena sí que hay estándar tradicional competitivo con ranking. Sí se puede. Otra cosa es que juegue alguien. No creo que haya mucha gente jugando eso. Vale, pues al final se ha gastado el separarse. No sé muy bien el por qué. Qué pena no tener una tierra más para activar la fortaleza y atacar. Porque fijaos qué mano tenemos. Bueno, pues nada, atacaremos de 3 y ya está. Algo es algo. Y turno perdido. Turno perdido porque no podemos jugar nada. No juego nada más porque tiene el confinamiento temporal, ¿vale? Cuando abres esta puerta, roba 3 cartas y descarta una carta. No es muy bueno. Es lo que decía, confinamiento temporal.
A ver si robamos tierra y podemos jugar el Aklazot. Algo es algo, ¿no? Es que hemos perdido el turno, no hemos podido jugar nada. Vale, hemos robado tierra y Aklazot, vale. De modo que incluso el siguiente turno, aunque él va a jugar Beza, pues sí, bueno, no es el mejor turno para Beza tampoco ahora mismo. Porque no roba carta, no pone tokens, tiene que exiliar el Aklazot. Nos lo destruye, lo cual, bueno, pues no está mal del todo. Le quedan solamente dos manas enderezados. Se acaba de gastar un mandar al diablo, lo cual... no sé si me anima a atacar incluso con la fortaleza sin sosiego, dado que esto solamente se da la vuelta si un jugador tiene una o menos cartas en la mano y solo como conjuro. Este robo no es malo. Vamos a jugar el caso del festín. Zoralina. Y con la Zoralina reanimamos el murciélago que tenemos de las cavernas en el cementerio. Vale, entró. Me daba miedo que tuviese un contrahechizo. Podría haber sido. Pagamos. A ver si le pescamos algo bueno en la mano. Hombre, el objetivo así a bote pronto pues podría ser Beza, pero mis dos criaturas vuelan. Entonces tampoco nos corre tanta prisa matar ese Beza. Vamos a ver si tiene algo mejor que Beza. Madre mía. Roba dos cartas y descarta carta. Otro confinamiento temporal y además un mandar al diablo. Madre mía. ¿Le vamos a quitar el mandar al diablo? Da igual la que le quitemos, ¿verdad? Le voy a quitar el mandar al diablo para que no lo pueda jugar ahora. Da igual, le quite la que le quite. El resultado final es exactamente el mismo. De hecho, yo... bueno, está bien. Nos mata el murciélago, nos mata la Zoralina. Y sigue sin jugar todavía a Beza. Ojo, que tenemos todavía que no se nos olvide la Aklazot. A largo plazo puede ser útil. Pero bueno, va a jugar el amo y esto sí que es duro, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Go around flap. Madre mía. Go around flap. Muchísimas gracias. Pero qué pedazo de sorpresa gigante. 10 subs regaladas. De golpe, ¡buah! ¡Qué locura! Muchísimas gracias. Me ha dejado totalmente anonadado. Se agradece una barbaridad. Muchísimas gracias y enhorabuena a los afortunados que os lleváis esas subs. Madre mía, muchísimas gracias. Se agradece muchísimo. ¡Qué sorpresa enorme! Además, tú no sueles escribir en el chat. Me has dejado por sorpresa. O sea, me ha dejado totalmente sorprendido. No me lo esperaba. Yo creo que nos llega, por cierto, volviendo a la partida, para activar esto y cargarnos a Beza, ¿verdad? Porque recuperamos del cementerio. Recuperamos del cementerio la cosa esta y nos cargamos a Beza. Se lo ponemos a la tierra. No, a la tierra no, que deja de ser criatura. Se lo ponemos a Zoralina. Nos cargamos a Beza. Le hacemos drenar vida de dos. Pues eso, muchísimas gracias. Y enhorabuena a Alb Garque, Bernardisco, Azuki, Danizaco, Ranky, Son Sensón, Rodolfo, Miquelzo, Nico, Fers, Sol Charles, Gobek. Enhorabuena a todos los afortunados que les han caído ahí del cielo. Ah, claro, ahora recupero otra vez a Beza con el confinamiento temporal. Me he distraído. Nunca escribes, ¿no? Pero he visto que has regalado 31 subs. No lo sabía que habías regalado 31 subs. Aquí me he liado yo quizás un poco, ¿no? Tendríamos que haberle matado a Beza con la reaparición indeseada. He querido más de lo que me merecía. Vamos a matar esa cosa. Le queda el amo nada más. Le quedan 14 vidas. Sí, es que lo he hecho mal. El turno anterior, en lugar de haber matado a Beza con el anticriaturas este del cementerio, bueno, que ya está exiliado, tendríamos que haberlo hecho. Tendríamos que haberlo hecho con la reaparición indeseada. Ha sido un poco tontería como lo he hecho. No ha tenido sentido. Le hemos regalado 4 vidas. Bueno, está con 12 puntos de vida y no hemos perdido todavía y no hemos recuperado a la Aklazot, pero lo vamos a recuperar el siguiente turno. Y además tenemos las fichas de mapa. No paran los minions por ahí de hablar de todos los regalos de suscripciones que nos ha hecho Go Around Flap.
Por cierto, que el removal, este, el protegido por fantasmas, exilia cualquier permanente. O sea, podemos cargarnos un confinamiento temporal. ¿Y esto de dónde ha salido? ¿Y por qué entra con prisa? ¿Esta carta de dónde ha salido? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde ha salido esto? ¿De dónde ha salido esta carta? Y atacando. ¿Qué ha pasado? ¿Me he perdido algo? ¿Qué me he perdido? ¿Por qué me está atacando con esto? ¿De dónde ha salido esta cosa? Ah, que era la criatura que le ha salido del top de lo de inspirar temor. De lo de, ¿no? ¿Cómo se llama? La habilidad de la cosa esta. La de manifestar miedo, eso. Pues qué suerte, ¿no? Bueno, tampoco hemos perdido todavía. Espérate, yo creo que hay que matarle esta cosa, ¿verdad? Con la reaparición indeseada, porque es que cada vez que ataca nos pone... De hecho, voy a atacar. A ver si bloquea. Me vale el bloqueo, me da igual. Vale, vale, vale. O sea, es la carta que se había quedado boca abajo. Justo ha resultado que era la mejor carta posible del mazo. O sea, amo de páramos de neblina. Vale, muy bien, qué suerte ha tenido aquí el rival, ¿no? Debe llevar una copia de esta cosa. Llevará uno del azul y uno del blanco. Digo, ¿de dónde ha salido eso girado de atacando? Madre mía. Vale, la juega este. Lo ha jugado por 3, ¿vale? Roba 2, descarta 1. Yo creo que le voy a matar ya a esta cosa. No vaya a ser que robe justo un contrahechizo ahora. No quiero. ¿Tenemos Painlands? Sí, tenemos Painlands para que esto gane volar y vigilancia. O sea, la partida no está perdida ni mucho menos, ¿eh? Porque podemos atacar con la fortaleza sin sosiego, estas dos, que además... De hecho, él tenía maná suficiente para haber jugado esto pagando 5 como criatura. Y habría sido más molesto para nosotros, ¿no? Vale, se descarta carta, así que nosotros ponemos un murciélago. Se ha descartado carta con el amo, así que ponemos murciélago, ¿no? ¿Qué me estás contando? Lleva 2 como mínimo porque acaba de jugar el segundo. Madre mía. Esa sí que no me la esperaba. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Vale, podemos... Yo creo que... Yo creo que vamos a meter toda la presión posible. Activamos esa cosa. Vamos a meterle aquí... Un contador ahí. Vale, tierra. No hemos puesto contador. Aquí tiene que salir contador. No, no puede ser que vengan 2 tierras seguidas. Pues sí, 2 tierras seguidas. Me vale igual, ¿eh? Me vale igual porque le quedan 12 puntos de vida. Y le quedan 10 puntos de vida. Se le acabamos de descartar de la mano un amo de los pozos desbordados, por cierto. Y él no tiene bloqueos fáciles del todo, ¿no? Aquí veis que tiene que bloquear casi de cualquier manera. Y los contadores +1/+1 de nuestro canalizador van a ir a parar a la tierra o al murciélago pequeño. ¿Tierra o murciélago pequeño? Yo diría que al murciélago pequeño porque representaríamos daño letal al siguiente turno, ¿vale? 4 y 3, 7 y 2 de la fortaleza, 9, y perdería la partida del rival. Ha jugado tierra, tiene 2 bloqueadores, ¿eh? Tiene 2 fondeaderos sin sosiego todavía. Así que todavía no hemos ganado. Estamos cerca, pero no, hay que seguir metiendo presión. 3 contadores, 3 contadores. Tenemos 3 turnos todavía por aquí. O sea, qué sorpresa. Pues lleva un montón de amos. Los amos son buenos al final, son mejores de lo que pensaba. Un poco caros. Sobre todo teniendo en cuenta cómo está el formato estándar actual, que está carísimo, o sea, que está rapidísimo, ¿no? Son un poco caros los amos. Pero para un estándar antiguo de hace unos años, ¿y esto de dónde ha salido? ¿Esto de dónde ha salido? ¿Era la criatura 2-2 otra vez? ¿En serio? ¿Nuestro oponente se las gasta así? Es increíble, o sea, era otra vez la criatura 2-2 que le hemos sacado con lo de la habilidad esa. Ha vuelto a ser la misma carta. Hay que atacar con todo y ya está, tampoco hay muchas vueltas que darle. De una habilidad de 2, atacamos con todo, esto crece. Nos robamos otro murciélaguillo. Hace doble block a la Klazot, por tanto se queda con 3 vidas.
y el Aklazoth ya no vuelve este turno, pero bueno, volverá algún día. Ah, no, ya se ha exiliado. Ah, no, está aquí, vale, digo yo que se ha exiliado. Si no, no ha entrado con contador de consumación ni nada por el estilo. No lo hemos jugado con Zoralina, quiero decir. Que tampoco se podría con Zoralina porque es coste 3 o menos, que no sea tierra. Vale, una carta en mano tiene el rival. Tenemos un 3-3 volador, pero él tiene bloqueadores. Le quedan 3 vidas. No hemos ganado todavía. Aunque ataquemos con la fortaleza. Con la fortaleza se queda con un punto de vida. Y esto le queda todavía 2 turnos, a cada una de ellas. Tenemos varios outs. Nos da igual robar una cosa u otra. Vale, completa la sala. Roba 3, descarta 1. Se queda con 4 de maná, que es lo justo, lo mínimo, para tener un bloqueador y bloquear al canalizador de esencias. Y seguramente deje el bloqueador, ¿no? Como 6... Ah, no, espérate. Si es que lo tiene otra vida en mesa, joder. Pone otra vez 2 bloqueadores. Nos está pegando de 6... Ojo, espérate. Nada, está bien así. Le queda un punto de vida. Pegamos, salvo que una de las dos cartas de la mano... Bueno, también tiene el bloqueador del fondeadero, cierto. Nos llega para todo. O para casi todo. ¿Qué hacemos? Supongo que no hay muchas vueltas que darle a esto, ¿verdad? A ver qué tiene. A ver qué sorpresa nos llevamos. Ah, mandar al diablo, ¿eh? Esto es como conjuro. Bah. Pues nada. Tiene que bloquear a ambas. Tiene también todavía la tierra. Ah, no, ya no le llega el maná porque ha gastado el maná en eso. Vale, le queda una carta en mano. Así que vamos a pescar. Vamos a pescar con un murciélaguito. Le siguen quedando 3 vidas. ¿Con qué ganamos esto? ¿Con un 4-4 vuela? Sí, ¿no? Espérate, no podemos. Ah, que sí, que él tiene una sola carta en mano. Así que convertimos el Aklazoth. Y esto podría haber tenido vigilancia, pero bueno. No acabamos de ganar, todavía. Quizás tendríamos que haber jugado un murciélago al menos para ver qué tenía en mano, ¿no? También habría sido una buena idea. Pues que cada vez que ataca esta cosa nos está pegando de 6 y poniendo 2 tokens, 2-1 vuela, nos está costando muchísimo. 3 vidas, vaya partida. ¿Cómo está luchando como gato panza arriba? Y el problema, tiene 2 bloqueadores adicionales, tiene 2 fondeaderos sin sosiego. Y esto ya pueden bloquear, por cierto, los 2 amos. Ya no ganamos, Ya no ganamos esta partida. Ya no ganamos, estos pueden bloquear ahora, ya se convierten en criaturas. Nos ha ganado la partida. Ya no ganamos esta partida. 6-6, 5-3, 2-1. Vamos a ponerle ahí fichas de mapa a esto. Otro canalizador de esencias. ¿Lo queremos? Nos puede valer. Pero poco. Lo voy a tirar al cementerio. Vamos a buscar algo más útil. No ganamos ya, Tiene 2 de... Madre mía, es que fijaos lo que tiene en mesa. Es imposible. No podemos levantar esto. No lo levantamos ya. No tenemos más que atacar. Es nuestra única posibilidad. Y hacemos triple jugada. Una carta en mano le queda, pero cada vez que ataque con esto roba 2, descarta 1. Cada vez que ataque con estos pone 2. Espérate, es que estamos casi muertos realmente. Bueno, porque ganamos aquí 5 vidas ahora con el vínculo vital de Aklazoth. Esta partida era muy complicada, es nuestro peor emparejamiento, la azul blanca de control. Se descarta una tierra. Vale, ponemos el token 1-1 volador. Vamos a ver cómo bloquea con el amo de los pozos. Vale, todavía tiene las tierras, efectivamente. No necesitaba bloquear con la tierra, por cierto, yo creo. Teniendo todo lo que tenía. Voy a bloquear con las 2 tierras. Y nosotros jugamos triple criatura. Pero es casi ya a fondo perdido. O sea... Es que pone 4 tokens, 2-1, vuela. No tenemos nada que arrolle.
para pasar por encima de esos 2-1. Yo diría que no hay nada que nos salve. Nada para quitarle ya esas 3 vidas finales que le quedan. Yo diría que nada. ¿Qué tienen sus confinamientos temporales? Nada, el caso y Amalia y el otro. Bueno, quizás quitarle un confinamiento temporal. Destruirlo o exiliarlo, mejor dicho. Nos podría dar un poco de tiempo. Vale, vamos a matar al menos una de las tierras. Algo es algo. Y el aclazón no muere. Vale, algo es algo. Una de las tierras muertas. Esto sube y... jugamos cosas. Me voy a guardar la tierra en mano, al menos que parezca que tenemos algo más, ¿no? Vale, tenemos 18 vidas. Ojo, que él ataca una barbaridad si quiere atacar con todo. Ah, adivinamos uno del murciélago porque hemos descendido este turno. Mira, una tierra que se va para abajo. Y la tierra... Ya hemos jugado tierra de turno, parece ser, sí. Vale. Bien, él... solo tiene que atacar con los amos de los páramos de neblina. Nosotros podemos darle volar al canalizador. A lo mejor él no se acuerda de eso, no lo tiene en cuenta. Pero es que va a tener 5 tokens 2-1 vuela el siguiente turno, más una de las tierras todavía que se convierte en criatura. Y el 5-3, ¿no? Adrián, buenas noches. Me pregunta que cómo me llamo. Mira, está aquí escrito aquí abajo, me llamo Domingo. Más o menos todo el mundo lo sabe, todo el mundo que lleva mucho tiempo en el canal pues lo sabe, ¿no? Avalon, buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, este emparejamiento era muy malo. Bastante estamos durando. La verdad es que estoy contento con todo lo que estamos durando. Podemos darle volar a esto si queremos, ¿eh? Tiene 5 bloqueadores. Nosotros tenemos 6 atacantes. O sea que se descarta una carta del rival. O sea que ya tenemos 7 atacantes. 6 y 6, 12 y 5, 17. Pega 17. Nos lo podemos comer. Si robamos un anticriaturas... Espérate, si perdemos 17 vidas en este ataque... Si perdemos 17 vidas en este ataque, nos quedamos a 1 y no le podemos dar volar a este. Pero bueno, tampoco pasa nada porque todas sus criaturas vuelan. Todas, no hay ninguna que no vuele. Nos quedamos con un punto de vida. Si robamos un anticriatura, si eliminamos un bloqueador... No sé si llegamos, no sé si nos llega para ganar la partida. 2 cartas en mano que tiene... Ahora mismo se quedaría con un punto de vida tal y como está la mesa, salvo que él tenga algo más, que tiene 2 cartas, o sea que algo tendrá. Vamos a ver. 2 cartas en mano, juega algo. Qué lento, qué pesado. Vale, otro amo que nos da otro murciélago porque él descarta, de acuerdo. Le queda maná de todas maneras incluso para activar el fondadero sin sosiego. Vale, tiene 5, 6 bloqueadores. Nosotros tenemos 4 y 4, 8 atacantes. Se queda con un punto de vida. Si robamos una anticriatura, si él no tiene... Ah, no, pero también tiene este bloqueador. Entonces creo que no ganamos nunca en ningún caso. Esto cuando ataque... Justo no podemos... No podemos pagar 2 de maná. Pero sí ganamos vidas cuando ataquemos. No podemos pagar 2 vidas. Bueno, sí, podemos atacar primero con todo y luego jugar esto. ¿Y de qué nos sirve eso? Para recuperar un canalizador de esencias y no morirnos. Pero es que sí... Si jugamos esto y luego atacamos con todo, ganamos otro montón más de vidas. Esa es la cuestión. Yo creo que nos interesa... Porque tiene un montón de atacantes. Aunque él te va a tener que bloquear con todo. A él se le va a morir todo. Vamos a jugarlo primero. Es lo que hay. Tiene algo, ¿vale? Se está iluminando su mano... Tiene algún removal o algo. Esto lo juego para ganar un montón de vidas. De hecho, ganamos 8 vidas con este ataque, más los vínculos vitales. Pero tiene un counter. Así que yo creo que perdemos pase lo que pase, ¿no?
Ataco con todo porque ya me da todo igual. Se tiene que descartar. Ponemos otro token 1-1. Así que tenemos dos bloqueadores para los 6-6. Pero él se le va a salvar, se le va a quedar vivo el 5-3. Pero tiene que bloquear con todo, ¿vale? O sea, él va a perder todos los tokens 2-1. Yo creo, a lo mejor no perdemos, ¿no? Ganamos 7 vidas, ganamos. Podríamos haberle dado vigilancia. No, es que no tenemos vidas. No podemos darle vigilancia al canalizador. El problema es que sobrevive el amo este, ¿vale? Porque bloquea uno de los 1-1s. Pero tampoco sabe lo que tenemos en mano. Nosotros ganamos... Ah, qué lástima el counter. Qué lástima que haya tenido el counter. Supongo que si hubiésemos atacado antes de jugar a Zoraina, que habría sido otra opción, la solución habría sido la misma, pero había que intentarlo, ¿no? Se queda con un punto de vida, como yo decía. Nosotros hemos subido a 9. Ahí distribuimos los contadores +1/+1, cierto. Ah, no, los gana, miento. Entonces, podemos bloquear aquí, 5 y 5, 10, ¿vale? Si el rival, por lo que sea, decide no atacar, podemos ganar la partida. Pero tiene que decidir no atacar, porque sabe que lo que tenemos en mano es un removal. También puede ser que nos esté viendo. Digo, madre mía, eso sí que no me la esperaba. Separarse. Luego al final el rival aquí ha tenido un par de robos muy buenos. Tenemos un 8-8. Ha tenido un par de robos muy buenos aquí el rival. Oh, ha sido listo, atacado, no espera de 10. Oh, qué partida más luchada, qué cerca ha estado a un punto de vida. Seguro que ha habido alguna decisión en la partida que nos podría, con la que le podríamos haber quitado ese puntito de vida que le ha quedado. Vale, rojo, blanco, pues ya sabéis, la Boros... Pues no, Boros de ratones, esta es una baraja agresiva, de acuerdo. ¿Qué es lo que nos interesa? Yo creo que ganar vidas está siempre bien, vamos a ganar todas las vidas posibles. Con el caso del festín, sí, vamos a perder vidas con la Painland, eso está claro. ¡Hey, Castillo! Muchísimas gracias por esa pedazo de raid. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a todos los de parte de Castillo. Muchas gracias, Castillo, por la raid. Y estamos aquí jugando un poquitito de estándar con un mazo de murciélagos ahora mismo. Y nos acaba de salir un mazo de ratones que me ha pillado un poco por sorpresa. Y nos está haciendo daño, ¿eh? Ha salido muy, muy potente, muy fuerte. Vale. Segunda tierra. Podemos jugar un murciélago de estos y una reaparición indeseada. O el anticriaturas. Pero yo creo que vamos a hacer el murciélago chiquitín y vamos a gastar la reaparición indeseada. ¿En qué? Pues no estoy muy seguro todavía, ¿no? Habría que matar el ratón multiarmado. Ahora veremos. Cuando llegue la fase de ataque, antes de que llegue la fase de ataque, lo hacemos. Muchas gracias, Castillo. Buenas noches. Espero que hayáis tenido un buen directo por ahí. Aquí estoy sufriendo en estándar. Está la cosa complicada. Está todo el mundo muy, muy agresivo. Vamos a matarle el ratón multiarmado. Y al final le estamos dando una criatura, pero no es un ratón. Así que sus sinergias se van a reducir bastante. Y ya me extrañaría... Ya me extrañaría que pudiese protegerlo. Sería raro, no imposible, pero sería... Vale, no lo protege, menos mal. Así que manifiesta miedo. Me importa menos un 2-2 sin tipo de... Aunque bueno, claro, siendo un mazo de ratones es muy probable que saque otro ratón del top. Por poder puede ser. Ahora, si robamos tierra, hacemos la Zoralina. Si no robamos tierra, pues no sé. Si no robamos tierra, lo mismo tenemos que hacer el murciélago, ver qué tiene en manos, seguimos perdiendo vidas. Pero Zoralina de tercero, más protegido por fantasmas, el siguiente turno también podría ser bastante bueno. Vale, +1/+0, volar, roba carta, nos pega de 3, no pasa nada, seguimos con bastantes vidas. Y el rival creo que se ha quedado atrás con dos tierras, ¿no? Porque ha salido él, si no me equivoco. No, juega tierra. No hemos robado tierra. Vamos a atacar. Si pega solamente de 4, de 5, de 6 el siguiente turno, podemos con ello. Aquí perdemos una vida, ganamos una vida, o sea que nos quedamos con 13. Y vamos a ver si pillamos algo bueno en su mano. En cuanto tengamos Zoraina, damos la vuelta a la partida, ¿no? Y le metemos el protegido por fantasmas y seguramente nos metamos la partida al bolsillo. Vamos a ver si hay suerte con esto. A ver qué saca del top. A ver ese portal Zran, que no tenga un choque. No creo que lleve choque, no debería, pero nunca se sabe. Y esperemos que la carta boca abajo no se dé la vuelta y sea algún ratoncillo de esos peligrosos, ¿no? ¡Hey, Fosky! Muchas gracias por esa sub a través de Twitch Prime. 2 meses ya, gracias por repetir, gracias por quedarte. Y gracias por el piropazo.
Espero que disfrutes del directo, como siempre. Y nada, hoy está siendo una noche espectacular de subs y de raids de Castillo. Pasaos por su canal, hacedle follow, también seguidlo en YouTube. Excelente jugador, gran persona. A ver si un día voy a San Sebastián, a ver si voy a la Behovia a correr la media maratón algún día, algún año, y lo conozco en persona. San Sebastián tiene dos carreras muy importantes. Tiene el 10K de San Sebastián, tengo ganas de correrlo algún año, y luego tiene la Behovia San Sebastián. La Behovia no tengo plaza, ya se acabaron los dorsales. El día que sacaron a la venta los dorsales se acabaron. Es imposible esa carrera. Y luego el 10K ese tan famoso. Muy profesional ese 10K, yo ahí quedaría de los últimos, pero bueno. A lo mejor algún año voy para allá y lo puedo conocer en persona. A ver, Joseba Casado dice, estoy entrando en este mundo. ¿Cuál es la diferencia de Magic normal y Magic Commander? Magic tiene muchos modos de juego distintos, para entendernos, lo que se llama formatos. Como es un juego que tiene 30 años, pues hay formatos que permiten jugar con colecciones antiguas, otro con colecciones solamente de las nuevas. Pues Commander permite jugar con todas las colecciones de la historia del juego, pero te obliga a jugar un mazo de 100 cartas y como máximo una copia de cada carta. Y además tiene un comandante, madre mía. Y además tiene un comandante aparte, madre mía. La que nos va a caer, nos mata, ¿eh? ¿Qué le quitamos de todo esto? Supongo que la armadura etérea es... Uf. Madre mía. Es que prácticamente nos mata, ¿eh? Le voy a quitar la otra armadura etérea, pero está la cosa muy igualada. Le quito la armadura porque es el único hechizo de coste 1. Y como son de coste 2, si no roba tierra, al menos sé que no va a poder jugar más de 2 hechizos. Por eso le quito el de coste 1. Porque a lo mejor si roba tierra o si roba un hechizo de coste 1, puede tirar incluso 3. Y además esto puede ser peligroso, ¿no? Sería más 3. Es prácticamente lo mismo que la furia monstruosa, realmente. Da un poco igual, armadura etérea, que furia monstruosa, que pluma de vuelo. Parece que el rival ha perdido la conexión, ¿no? Parece que está o AFK o ha perdido la conexión a internet, ¿no? Sí, bueno, como, o sea, tiene muchas más reglas el formato Commander, tiene muchas más reglas, detallitos y eso, pero resumiendo, es un mazo de 100 cartas, una copia de cada carta. De las tierras básicas puedes llevar cualquier número de copias, pero del resto de cartas una como máximo, y hay un comandante, y el comandante va aparte. Se juega desde la zona de comandante, la tienes siempre a tu disposición y tiene sus reglas ese modo de juego. Hay muchos, muchos modos de juego. De hecho, búscalo. En Google pon formatos de Magic, por ejemplo. Ponlo así en español y te va a salir. Yo tengo un vídeo explicando todos los formatos, los detalles y tal. Y a lo mejor te puede ser interesante, ¿no? Vale, salimos nosotros. Mano golosona, mano interesante. Eso sí, tenemos una Painland para el mana blanco, que nos va a quitar muchas vidas. Pero todo lo que tenemos en mano gana vidas, así que una cosa por otra. Si sale con Monored, tenemos una buena mano contra Monored. Entre anticriaturas, quita cartas, vínculo vital, está bien. Esta mano es buena, ¿eh? Bueno, pues mala suerte que Arena está trucado en nuestra contra. Parquímedes, muy buenas. Vamos a jugar después un mazo de esqueletos. Dimir, muy original. Vale, parece que el rival está FK. ¿Ha hecho Mulligan? No, tiene 7 cartas en mano. Tiene 7 cartas en mano. Es decir, no, parece que no está. Bueno, me quedo un poco tranquilo. Es que me parece un mundo demasiado extenso y se me hace difícil lo de cómo saber crear un mazo. Es que es muy difícil. Por eso empieza con Magic Arena, poquito a poco ve consiguiendo cartas. Hay algún mazo que no lleva raras ni míticas, o sea, que son todo comunes, poco comunes, la mono azul. Los mazos monocolores, de hecho voy a hacer un vídeo que me lo tengo que apuntar porque es un mazo que tengo pendiente. Que es... un vídeo con todos los mazos monocolores buenos que se pueden montar. Porque los mazos monocolores buenos son normalmente con pocas raras y míticas, lógicamente, porque para empezar ya te quitas las tierras. Las tierras, la mayoría de las tierras que dan mana de varios colores son raras. Bueno, todas. Son raras. Todas las que son buenas son raras. Y al final hace que los mazos tengan pues 12 raras extras, más o menos, normalmente a base de tierras, ¿no? Vale, el rival ha hecho un Mulligan. Y nosotros tenemos una Painland que nos va a hacer mucho daño, pero como digo, lo compensaremos con las vidas que ganan nuestras criaturas. Así que, primer turno murcielaguito, segundo turno otro murcielaguito, maná blanco-azul. Puede ser un Azorius de control. Nosotros necesitamos robar una llanura, por cierto.
Si robamos una llanura y metemos en mesa la inocencia imperecedera, nos pondremos muy por delante por la ventaja de cartas que nos va a dar esa carta. Vale, Reanimator. ¿Qué le queremos quitar? Tiene partición del alma, hay que quitarle la partición del alma. Porque la partición del alma nos mata el murciélago, recupera lo que fuese. O sea, hay que quitarle la partición del alma. Reanimará al ojo. ¿Vale? Simplemente se lo descarta y lo reanima. ¿Cómo lo descarta? Pues aún no puede descartarlo, pero lo descartará. Y nosotros se lo mataremos y ya está. Ya digo, si robamos llanura y jugamos la inocencia, nos pondremos súper delante. Súper por delante. Vale, ya tiene maná de todos los colores que ha habido, sí, por haber. Y hemos robado el maná que necesitábamos. A ver qué se ha top deckeado. Últimamente, no sé qué pasa, que le miro la mano al rival, le quito su mejor carta y se top deckea otra mejor. Todo el rato. Vamos a ver qué pasa en esta. De momento la prioridad se ha parado porque puede jugar la abre cerraduras bromista. Vale, buenas noticias, hemos entrado. Tierra, inocencia, imperecedera. Así que el siguiente turno podemos hacer el murciélago para quitarle una carta de la mano y robar carta extra. O podemos jugar removal. Si robamos tierra, podemos hacer las dos cosas y nos pondríamos súper por delante. Vale, juega tierra. En el cementerio tiene tres tierras. Juego de manos. Vale, tiene la abre cerraduras que habría que matársela si la juega porque es un bloqueador demasiado molesto. La juega. ¡Ey! El mejor robo posible. Vale, esta partida la tenemos ya medio en el bolsillo. Robamos carta. Ya empezamos a robar cartas extras ya todos los turnos prácticamente. Le vamos a... ¡Uy! Tiene dos ojos aberrantes. Hay que quitarle uno. Girada. Y esta no es girada, ¿verdad? Le vamos a quitar un ojo aberrante. Y yo creo que le vamos a matar esta cosa. Pues vamos a matar con esto por si acaso, por lo que pueda pasar. Vale, bueno, pues lo tenemos un poquito contra las cuerdas, ¿vale? Necesita top deckearse algo muy bueno. ¿El ojo aberrante lo puede jugar ya? No. Tiene algo más aberrante, tiene algo arrogante. Vamos a ponérselo al murciélago acecha ruinas. Nos cargamos el Jin arrogante que nos molesta demasiado. Y ahora estamos vendidos, ¿eh? Estamos un poco vendidos porque si él consigue meter en mesa un ojo aberrante 5-5... Sí, tenemos atacantes, pero son cada vez más pequeños. Bueno, nos vamos a poder rejugar con el caso del festín intacto si nos bloquea uno de ellos. Vale, menos mal, ya me quedo tranquilo. Hemos ganado esta Azorius Reanimator, otro mazo bastante bueno, bastante competitivo. Así que me quedo bastante contento al final con el mazo.